Lo siento. ¿Puedo sentarme? Disculpa, pero preferiría que... Claro, claro. Una chica como tú esperaría a alguien más, ¿verdad? Oye, perdona si te he molestado. Tan solo pretendía hacerte reír. Me llamo Ricardo. ¿Cómo te llamas tú? Mira, Ricardo, estoy seguro de que eres un buen chico, pero... Tranquila. Tan solo te he hecho una pregunta. ¿Puedo saber tu nombre, por favor? Si no me lo quieres dar, no pasa nada. Azar. Quítate las gafas, Azar, si eres tan amable. ¿Cómo? Si no es molestia. ¿De qué te ríes? No, nada. ¿Qué hago yo aquí? Es una locura. Abortar misión. Eres demasiado guapa. Me voy. Espera, ¿he conseguido hacerte reír? Sí, eso parece. Ahora en serio, no entiendo el porqué de las gafas. Tienes una cara preciosa. Azar. Azar, mírame. ¿Me permites? Te dirá, señorita. Lléveme al gimnasio. El gimnasio está 5 minutos andando. Demasiado ejercicio. Bueno, pues han sido unos bonitos 2 minutos. Nada, son 2:50. Está usted muy delgado. ¿Eh?
Perdona, ¿puedo sentarme? Es que llevo varios días viéndote y la verdad hasta ahora no... Pero es que te vi desde allí y... ¿Vas al gimnasio? Bueno, la verdad es que sí, o al menos iba. ¿Ibas? Sí, hasta ayer. ¿Por qué? Por lo que pasó en el gimnasio. ¿Qué pasó en el gimnasio? ¿Pero no te has enterado? ¿Qué pasó en el gimnasio? ¿Y bien? Al parecer, el gimnasio se incendió. Por suerte no había nadie dentro. Pero dicen que el incendio fue provocado. Vaya, ¿y ahora dónde vas a cultivar esos musculitos, campeón? Mi casa, supongo. ¿En tu casa? ¿O en la mía? Bienvenido de nuevo, Mr. Macho. ¿Qué tal has dormido? Imagino que te encontrarás de culo, pero tu compañero se encuentra bastante peor. Se ha mordido la lengua esta mañana. Esto es un compuesto de grelina. Inyectado en el cerebro de los ratones provoca una sensación de hambre insoportable. Y esta dosis va a ir directamente a tu torrente sanguíneo. Cállate, todo este banquete es para ti. Te lo vas a comer todo, no vas a dejar ni las migas. A partir de ahora te vas a comer todo lo que te traiga, sin excepciones, sin horario, siempre que me apetezca. Y al final del proceso estarás gordo y guapísimo. Te voy a quitar la mordaza y como se te ocurra gritar, te corto los huevos. ¿Me has entendido? ¡Cállate! Buen apetito, cerdo. Bienvenida a Fingas Burger, el nuevo burger de la esquina. ¿Qué va a tomar? Dame todo lo que tengas. ¡Ya! Lo siento, pero solo puede tomar un Fingas menú o un doble menú Fingas con queso. Si quiere, con su Little Menú Fingas, le puedo dar una figurita del Dr. Fingas de regalo. Escúchame, enclenque de mierda. Dame todo lo que tengas y guardado. ¡Ya! Lo siento, pero...
No podemos darle todas las exigencias, es política del local. Si quiere, puedo hablar con el encargado. No obstante, y solo por hoy, podemos darle con su doble menú Little Pingas un bacon pingas. Ah, y quiere una pingas cola o una Fanta de naranja. No quiero que nadie hable, ni se mueva, ni coja el puto teléfono. ¡Siéntate! Como decía, no quiero que nadie hable, ni se mueva, ni coja el puto teléfono. Quiero que me des hasta la última miga de vuestras hamburguesas, patatas, refrescos, bebidas, lo que tengáis. ¿Está claro? Una bolsita, por favor. Ah!